Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que ya se estén empezando a incorporar. Nuevamente, el día de hoy tuve que dejar otra vez la clase grabada. Fue nuestra última clase de este cuatrimestre y el próximo nos estaremos viendo en la siguiente materia. El día de hoy quiero iniciar mostrándoles nuevamente la tablita, el registro de cómo quedaron sus actividades que ustedes me enviaron, el puntaje de su guía, de su trabajo. Lo que todavía no saco aquí es el promedio de sus actividades y también el promedio de lo que valían lo que son las asistencias. Si ustedes se estuvieran incorporando todos los días a clases, bueno, ya saben que tiene todo el valor. También las actividades, si no les falta, ustedes ya pueden ir sacando su promedio. Me voy a ir uno por uno diciéndoles qué es lo que me entregó cada uno y lo que les voy a tomar en cuenta. De hecho, todavía el día de hoy les voy a poner un video que también es de publicidad y que también tiene que ver, digo, con ustedes. Finalmente, ustedes como productores también van a hacer mucha publicidad, ¿sí? Entonces, les voy a dejar un video. Es el último ensayo que me envían. Hoy es día jueves, el día sábado, no el día, sí, el día sábado a más tardar me lo tienen que enviar a mi correo y también es la última actividad que hacemos durante este cuatrimestre y concluimos el día de hoy. Primero que nada, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Nos vemos el siguiente cuatrimestre. Yo sé que fue un cuatrimestre el término un poquito difícil por la situación, por la contingencia que estamos viviendo, pero estuvimos trabajando creo que bien. La mayoría de ustedes fue muy cumplido. Ya no les voy a presentar el último trabajo, chicos, del equipo que me faltaba porque ya no me hicieron, ya no me lo arreglaron como tenían que arreglarlo. Está todo desordenado. Entonces, por un lado están unas cosas, por otro lado están otras cosas. Entonces, ya les voy a dar su puntaje ahora sí, su promedio de lo, bueno, no el promedio, más bien les voy a decir el valor, lo que sacaron tanto en la guía como en su trabajo en equipo. Ustedes les voy a decir qué es lo que me enviaron de actividades y si todavía por ahí tenían alguna pendiente de enviármela, me la envían. ¿Sí? Fíjense bien. Álvarez Chavero únicamente me envió lo del acta constitutiva que fue por equipo. ¿Sí? Le faltó enviarme lo que es la planeación legal, el ejercicio de impuestos sobre la renta, el ensayo de los spots, que por ahí envíenmelo, la mayoría nada más me lo enviaron dos, que fue este Jesús y Ángel. Por ahí fue el último videíto que les puse que iban a sacar su ensayo. Y el día de hoy todavía me van a hacer otro ensayo. Entonces, si les falta, por ahí sáquenlo, chicos, ¿sí? Y me lo envían a más tardar el día sábado, todavía tomo en cuenta las actividades, ya posteriormente el domingo yo ya no tomo en cuenta nada. Sí, porque se supone que en la noche yo también el sábado tengo que enviar a control escolar ya sus calificaciones finales. Álvarez Montoya, te faltó el ejercicio de impuestos sobre la renta y también el ensayo de los spots que estuvieron viendo. José Juan, únicamente tengo considerado de él lo que es su trabajo de equipo, que son el 25%, son 2.5. Porque les faltó trabajo, chicos, tenían que acomodarlo, hacer carátulas, hacer y no me lo acomodaron ya. ¿Sí? Rodolfo, únicamente le falta el ensayo de los spots, 50 años de spots y el día de hoy que también van a hacer ensayo, entonces si lo quieren unificar o hacerlo junto en el mismo correo me lo envían. ¿Sí? Bustamante, Chávez Otelo Aida, te falta también el ensayo de spots y el día de hoy que vamos a ver también otro videíto para concluir. Osvaldo, te faltan los ejercicios de impuestos sobre la renta y te falta el ensayo de los spots también. Hernández Mejía Diego, te falta también el ensayo de los spots. Higuera González Alexis, te falta el ensayo de los spots. Lara Ortiz Rebeca, le falta impuestos sobre la renta, si le quieren avisar. Planeación legal, el ensayo de los spots y la actividad del día de hoy. Mendoza, estamos completo de todo, ya nada más te quedaría enviarme el ensayo del día de hoy, ¿sí? Muy bien, Ángel, felicidades, cumplió con todo. Sámano Valdés, Jesús, te falta el ejercicio de impuestos sobre la renta, nada más, Jesús, que ese ya no me lo enviaste. Subías, Ernesto, te falta el ejercicio de impuestos sobre la renta y el ensayo de spots.
Uribe, nos falta planeación legal y el ensayo de los spots. Tú sí me enviaste lo del ISR. Ahora, ¿cómo quedaron los porcentajes, chicos, también de lo que fue su guía y el trabajo? El equipo donde está Ángel tuvo el 40%. Y si por ahí, ya cuando promedie, todavía les voy a por ahí a subir medio punto más. ¿Sí? El equipo donde está Aida, igual tienen su 40%. Cumplieron con todo. Tuvimos fallas como todo y sobre todo por la situación en la que está, en la que estamos ahorita, pero realmente trabajaron muy bien ambos. ¿Sí? Y el equipo donde está Rodolfo, digo, no sé cuál sea la situación que pasó ahí en ese equipo, pero estuvo muy desordenado ese equipo. Me enviaban unas cosas uno, otras cosas otro. Al final nada más hicieron una carpeta de zip y ahí enviaron todo revuelto. Entonces, ahí sí, chicos, a todo ese equipo sí trabajaron. Hay trabajo, yo les decía, les falta acomodar y arreglar detalles. Tienen 2.5 como equipo. ¿Sí? Entonces, ya nada más me falta poner aquí en esta tabla lo de sus asistencias, chicos. Si ustedes estuvieron en todas las clases y si no, sacó el promedio, ¿no? También de las clases que tuvimos, acuérdense que también tenían una equivalencia. Y me falta poner el último ensayo. Entonces, fíjense bien, ahorita les voy a poner un video que es, también habla de la publicidad. Únicamente lo que quiero es que me saquen su conclusión aquí y me den su opinión de este video. ¿De qué opinan? Dice lo que les dice. Básicamente su opinión aquí. Sí, ese me lo envían a más tardar el día sábado para que yo se los pueda también, en este caso, contemplar para su calificación. Sí, vamos a empezar, chicos. Pongan atención, no se me duerman. Una disculpa que les tenga que dejar otra vez la materia aquí, que no lo estoy haciendo transmitiendo en vivo con ustedes, porque en esta semana iniciaron los de bachillerato también y se me empalmó con este horario. De hecho, en el siguiente cuatrimestre con ustedes ya creo, me parece, creo que ya no los tengo a las 7 o los tengo lunes, miércoles y viernes a las 7, una cosa así. Creo que ahora nos vamos a ir lunes, miércoles y viernes en clases con ustedes a las 7 de la mañana, pero martes y jueves ya no. Ahorita se me empalmó ya con ustedes esta semana nada más. Entonces, primero que nada, una disculpa. Pongan atención en el video. Si tienen alguna duda, chicos. Yo casi todo el día estoy en clases o transmitiendo en vivo. Entonces, métanse por ahí y si tienen alguna duda también lo checamos o envíenme un correo con toda confianza. Sí, me envían un correíto si tienen alguna duda sobre algo y lo revisamos. Y si no, les digo, pónganse, entren ahí en alguna transmisión que tengo en vivo, que estoy casi todo el día. De hecho, ahorita, si lo están viendo a las 7 de la mañana, que se los subí anoche este video. Si me están viendo a las 7 de la mañana, pueden entrar al que estoy en vivo y me preguntan, ¿sí? Vamos a iniciar con el video para que lo vean y me saquen su opinión. Si su opinión ya la quieren hacer nada más a mano en su cuaderno, no tengo ningún problema, chicos. Lo hacen en el cuaderno y me lo envían el día sábado. No vas a encontrar otro mejor, te lo aseguro, ¿eh? Dámelo, hombre. Es muy bonito. Vamos a iniciar con este. Que es muy bonito, hombre. Pongan atención y no se me vayan a dormir, ¿eh? Ya es la última clase, ya se van a descansar 3 semanitas. 3 semanitas descansan de mí, de que les esté diciendo. Oye, cómprame este tantán. Mira que me... No vas a encontrar otro mejor, te lo aseguro, ¿eh? El hombre es muy bonito. Acuérdense que Es muy ustedes, bonito, como hombre. productores de TV, finalmente van a hacer también mucha publicidad. Tienen que producir lo que es publicidad y tienen que buscar que sea la Empezamos, mejor. ¿eh? Saludos a todos. Rápido, saca fondo. Mejor no. Nada de trucos. Esto es publicidad al descubierto. Así que empecemos por el principio. El principio de la publicidad. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Una
una crema de noche hidratante y antiarrugas. Un ambientador de esencias naturales. Un champú con micropartículas de color. Todos estos anuncios tratan de convencer al consumidor para que adquiera un producto. Porque la publicidad es una herramienta de la sociedad de consumo. Hagamos un poco de historia. Hace 200 años la publicidad no existía y el consumo estaba restringido a los artículos más básicos. Con la industrialización, el número y la variedad de los productos se multiplican. Las tiendas se llenan de artículos que poco tiempo atrás ni existían y que de pronto comienzan a ser muy demandados. En esta época aparecen muchas marcas distintas de un mismo producto y cada empresa hace todo lo posible por vender la suya. La comunicación de masas facilita enormemente el proceso. Originariamente, en la prensa escrita, la publicidad es fundamentalmente informativa. La radio incorpora la música y su emotividad. Más tarde, el cine y la televisión aportan la imagen en movimiento que marca el inicio de una publicidad más atractiva y sofisticada. Para afeitarse mejor, da un gustirrinín. Así nace y crece la publicidad, como una forma de convencer a grandes públicos sobre las ventajas de los productos. ¡100 millones! ¡Oh! El siglo XX trajo muchos cambios. La producción siguió creciendo. Cada vez había más productos iguales y fue necesario crear mercados para venderlos. Las características del producto dejaron de ser lo más importante y los publicistas empezaron a centrar su atención en las siguientes preguntas. ¿Quién va a utilizar ese producto? ¿Para qué? ¿En qué situación? ¿Y cómo convencerlos? Pongamos un caso práctico. Somos unos publicistas y nos han encargado diseñar la campaña de una marca de tomate frito. Pero en el mercado ya existen un montón de marcas diferentes y con precios casi iguales. Lo primero que debemos hacer es buscar un segmento de población o target al que venderle nuestro tomate. El estudio de población para localizar al grupo que consumirá nuestro tomate frito es una de las funciones del marketing. Al estudiar el mercado del tomate, descubrimos un grupo de hombres solteros de entre 25 y 30 años que viven solos, se preocupan por su dieta y no les gusta pasar mucho tiempo en la cocina. Este va a ser nuestro target. Lograr convencer al público es una tarea difícil. Los publicistas tienen que ser cada día más audaces, atrevidos y originales. Por eso la publicidad está siempre a la vanguardia de las tendencias sociales, la tecnología y la creatividad. Y hablando de creatividad, ¿cree usted que la publicidad es un arte? Verdaderamente la publicidad está en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea. Usted, por ejemplo, ¿cuántos tipos de publicidad conoce? ¿Sobreimpresión? ¿Banner? ¿Emplazamiento? ¿Mensajes a móviles? Mi compañía, que me regala puntos para viajar. ¡Qué bueno está este Zumotronic de naranja! Siga pensando, hay más. Por ejemplo, spots. Por ejemplo, publicidad virtual. Por ejemplo, publicidad en internet. Hay muchos más. Usted conoce la publicidad, pero ¿se ha parado a pensar hasta qué punto está presente en su vida? Lo que come, viste, piensa, ve, conduce, dice, escucha, en la calle, en el metro, en el tren o el avión, está en su buzón, su televisor, la nevera, el ordenador y su programa de radio favorito. La publicidad se exhibe en distintos soportes. En publicidad todo vende, palabra e imagen.
¿Pero cuántos soportes de publicidad sería capaz de recordar? Luminosos en la calle, vallas publicitarias, anuncios en radio, prensa, buzoneo... Siga pensando. En la parada del autobús, en el autobús, en la ropa y en televisión. ¿Cuántas tipologías de publicidad recuerda? Teletiendas, sobreimpresiones, emplazamientos, publirreportajes, patrocinios de programas, telepromociones, publicidad virtual y las relacionadas con las nuevas tecnologías. Mensajes publicitarios en su teléfono móvil, banners en internet y la publicidad interactiva en televisión o publicidad a la carta. Hola. Domo tiene un regalo. En este caso son los espectadores con el mando a distancia quienes deciden si desean recibir el mensaje publicitario. Felicidades. Has ganado. ¿Cree que esta fórmula conseguirá consumidores más selectivos y críticos? Te dejaste una. Claro, el merchandising. Las 100 mejores canciones de la música Tam Tam. Los artistas más desconocidos han participado en este disco excepcional que hemos recopilado para ti. Escucha la música Tam Tam y déjate llevar por la llamada de la selva. ¿Qué pasa? A lo mejor no he sido suficientemente encantador. Compre nuestras mejores canciones a un precio increíble. ¡Oh, es encantador! Hablar de publicidad es entrar en un mundo de encantamientos y de seres y productos que son encantadores. La publicidad es como un canto. Un canto de sirenas que sirve para atraer a los pescadores seducidos, que son los consumidores. Estas llamadas tienen un mismo y único objetivo: vender y que los consumidores compren. La publicidad forma parte de lo que se llama comunicación persuasiva y su propósito es convencer. Para conseguirlo, las agencias especializadas y sus creativos utilizan muchos y variados recursos. Ante la creciente saturación de anuncios, muchas veces una buena publicidad marca la diferencia entre un producto con éxito en el mercado y otro que no lo tiene. Incluso puede hacer que un producto de dudosa calidad tenga buena acogida simplemente porque se ha vendido de una forma encantadora. ¿Qué ve aquí? ¿Y aquí? Obvio, son dos mujeres. La primera, la del dibujo, es un signo que representa a la mujer. En cambio, la foto muestra una imagen más real. ¿Cuál de las dos le parece más deseable? ¿A cuál de las dos incluiría en una publicidad? No hay dudas, ¿verdad? La publicidad utiliza imágenes atractivas para hacer irresistibles los productos que quiere que compremos. ¿Qué producto piensa que se desea vender con esta imagen? Frío, frío. Esta imagen se ha utilizado en una publicidad de una guía de servicios. Las publicidades se construyen con imágenes, palabras, música, grafismo, eslóganes. Por eso conviene saber que en la publicidad se suelen utilizar dos tipos de estrategias que se entrelazan. Una es la de informar y argumentar, describir el producto. La otra estrategia es la seducción, y sus herramientas de trabajo son fundamentalmente las imágenes. Unas imágenes que tienen la capacidad de evocar nuestros deseos, nuestros sueños. Yo estoy sentada así, durante 14 segundos. Luego empiezo a decir esto. He desayunado cebollas, he comido salsa de ajos, pero él nunca lo sabrá. Mis besos siguen siendo dulces y fragantes gracias al Dazzler en compacto. Estas dos formas de presentarnos los productos pueden coexistir en un mismo spot. En ocasiones, la publicidad no dice nada sobre el producto que intenta vender. Simplemente lo presenta con unas características de ensoñación. Así, el producto queda asociado a todo lo que lo rodea. Un ambiente agradable, una situación divertida, una persona increíblemente atractiva.
Y como el único fin de la publicidad es vender, su mensaje central se puede sintetizar así: si compras mi producto, serás feliz. Por lo tanto, si comprando el producto seré feliz, es porque aún no lo soy. Como pueden ver, la publicidad es el arte de enseñar a la gente a necesitar cosas. ¿Cómo empezar a bucear en el mundo narrativo de la publicidad? Elija una, la que sea, y sepárela del resto. Obsérvela primero con atención, luego con curiosidad, después con desconfianza. Este experimento puede ser muy excitante. Y descubrirá, por ejemplo, que muchos spots cuentan adaptaciones de mitos, cuentos populares, leyendas de héroes. A menudo, historias muy antiguas están presentes en la publicidad más moderna. Observe dos spots de distintas épocas, diseñados para vender jabón en polvo. Ambos muestran a dos modelos de mujer basados en la mitología clásica. Uno es el arquetipo de Vesta, diosa del hogar, ubicada dentro de la casa y velando por la seguridad de su familia. Limpio, limpio como, vamos, como ya no lo había conseguido jamás. El otro presenta un modelo de mujer independiente, el de la diosa Artemisa, la cazadora. Aquí el espacio es exterior, la mujer ya no está en su casa. No hay referencia a una familia, sino a un hombre con el que discute de forma acalorada. Perdona, ¿podrías decirme qué ha hecho Skip hoy por ti? ¿Skip? Bueno, al menos con Skip, la ropa me dura más que los hombres. Dos historias diferentes, dos épocas distintas, dos mitos para vendernos jabón en polvo. Si presta atención, encontrará que la publicidad está plagada de valoraciones sobre las personas, las formas de vivir y de relacionarse, los roles sociales y los secretos para sentirse bien. Presenta situaciones ideales. Pero un momento, ¿usted se identifica con esos valores? Tal vez no sea su sueño ideal ser una mujer abnegada o un símbolo sexual, o un ejecutivo agresivo con un teléfono móvil de última generación. Cuando compra un producto, ¿qué es lo que realmente está comprando? ¿Un yogur o una silueta ideal en un mundo perfecto que no existe? Uf, a mí esto de la narrativa publicitaria me ha dejado con un mal cuerpo. Tengo como un sentimiento de... Bueno, afortunadamente con un par de toques de cámara y postproducción, saldremos del paso. Mientras, vayan viendo unos trucos de los que se utilizan en la publicidad habitualmente. ¿Me llamaste? Tam, tam. La llamada del deseo. ¿Qué le ha parecido este spot? Vamos a desvelar algunas de las claves de su realización. Una vez escrito el guión, comienza la fase de grabación. El realizador registra los planos a los que dará continuidad en la fase de edición y postproducción. Pero en este proceso pueden incorporarse algunos trucos que ayudan a perfeccionar el resultado final. Una chica atractiva, ¿verdad? ¿Me llamaste? No es de extrañar, teniendo en cuenta que esas curvas perfectas corresponden a dos chicas diferentes. Al unir en edición los planos de las dos mujeres, es donde podemos reconstruir a la mujer ideal. Escuche con atención. ¿Me llamaste? La voz ha sido retocada en postproducción de audio para conseguir un efecto más envolvente. ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? Estos y otros pequeños trucos se utilizan habitualmente para mejorar el producto final. Por ejemplo, este charco no estaba allí por la lluvia. De este y otros muchos detalles se ocupa la dirección de arte. Esta tela verde es un croma. También puede ser azul u otro color llave que facilite incrustar cualquier fondo de imagen previamente elegido. En este caso, permite llevar a cabo el truco de la fusión de los dos cuerpos. Este spot incorpora otros recursos. Efecto cine, desenfoque de fondos, aceleración y ralentización de imagen y audio, saturación de color y... ¿algo más? Pues sí,
Esta deformación de las esquinas de la imagen, conocido como efecto túnel, contribuye a realzar su acabado estético. Para finalizar, un truco más difícil de detectar. ¿Ha notado algo extraño en el spot? Fíjese bien, porque se ha insertado una imagen en tres momentos distintos. Se trata de un logotipo del producto anunciado, el Tam Tam. Según algunos expertos, esta imagen sería un recurso subliminal. Para otros, simplemente un mensaje encubierto. La cuestión es saber si esta imagen habrá contribuido a que el mensaje quede registrado en la mente del espectador de forma más eficaz. Pruebe a ver el spot un poco más ralentizado. Y ahora comparemos el spot sin truco con el resultado final. ¿Me llamaste? Tam Tam, la llamada del deseo. ¿Me llamaste? Tam Tam, la llamada del deseo. Estos trucos no han sido más que una muestra y se pueden detectar en la mayoría de los anuncios. La evolución de la tecnología permite incluir recursos cada vez más sofisticados. Y lo más importante. Pero recuerde que siempre hay un objetivo único: hacer el producto más atractivo para venderlo. La llamada del deseo. Y hasta aquí nuestro mensaje: la publicidad al descubierto. Pasen, pasen, por favor. Pasen por caja. Allí al fondo. Pasen. Sigan nuestros consejos y... Pase, pase, caballero. No se quede ahí. Pase. Gracias. Sigan nuestros consejos. Sean felices. Básicamente dice un estudio de mercado, que es algo de lo que ustedes ya hicieron, que pudieron conocer y tener, en este caso pudieron familiarizarse un poquito con las diferentes actividades que hace lo que es la mercadotecnia. Tienen que conocer también lo que es la publicidad. Finalmente ustedes, al estar produciendo, sean programas de radio, de televisión, trabajen en cine, en cualquier otra, finalmente tienen que saber... No se puede entender la publicidad así. Sí, entonces, en los siguientes cuatrimestres, seguimos todavía con administración, seguimos con mercadotecnia, y como vieron la vez pasada, también les enseñé un poquito sobre lo que son los impuestos, que les digo, eso es algo que deben de saber todos, sobre todo ustedes ya como profesionistas. Aunque ustedes no se dediquen a eso, tienen que tener nociones. Sí, para saber si realmente la persona que los está haciendo o que está involucrada con eso realmente está haciendo bien su trabajo. Aunque ustedes no lo hagan, deben de tener esos conocimientos ustedes. Ahora, ya concluimos con esto. Esto es lo último que vimos. Les repito, día sábado requiero que me envíen, por favor, los ensayos que falten, tanto de los spots como este ensayo, su opinión de este documental. Sí, aquí ya vieron en la tabla qué me debe cada quien, se las dejo ahí otro poquito para que la puedan observar. Si ven que les falta alguna actividad, envíenmela con mucho gusto.
Sus calificaciones, yo promedio el día sábado en la noche, quiero ya promediar todo, sacar sus promedios, yo los envío a control escolar, entonces es importante que los chequen en su página con su password, chicos, si tienen alguna duda, si ven que no suben la calificación, cualquier cosa, o que no aparece y alguno de sus compañeros ya apareció, ya sea que le envíen un correo a control escolar para que lo chequen, ellos van a ser los encargados de enviar, bueno, de subir lo que son las calificaciones para que los puedan revisar. Les digo, yo ya espero promediar el sábado en la noche, domingo en la mañana, para poder enviar las calificaciones lo más rápido posible para que ya aparezcan ahí en su página también. Un gusto trabajar con ustedes, chicos. Les mando un saludo a todos. Me envían por favor su ensayo y las actividades que falten, ¿sí? Si tienen alguna duda, le digo ahorita en este horario, que les digo, les dejé el video ya grabado, me pueden localizar en cualquier clase en directo que estoy, en la mañana sobre todo estoy en varias, entonces ahí me pueden localizar. Y si no, envíenme un correíto con todas sus dudas. Sí, un gusto estar con ustedes, chicos, trabajar con ustedes, conocerlos. Al principio yo sé que fue como un poquito difícil, ¿verdad? Porque pero trabajé muy bien con ustedes. ¿Sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo a todos y estamos en contacto. Cualquier cosa, les digo, envíenme un correíto y espero sus últimas actividades. Sí, cuídense, bye.